Y buenas tardes y a todo el equipo y todos los oyentes de Mujeres Contando. Senadora, cuéntenos, expliquémosle por favor a la audiencia por qué se cayó el proyecto de ley que busca la cadena perpetua para violadores de niños y niñas. Por dos palabras en el texto que fueron modificadas en el Congreso, que no cambiaban por supuesto en nada el énfasis del referendo ni la orientación, y porque se radicó extemporáneamente. Se radicó posteriormente un certificado que expidió la registraduría, lo radicamos cuando la registraduría lo entregó, tanto que la ponente había señalado que como había sido radicado antes de la votación final, era subsanable el trámite, pero la sala plena de la Corte consideró que no, fue sí. Exactamente por esos dos asuntos que se cayó. Bueno, senadora, usted comentaba que el proyecto ahora será llevado a una reforma constitucional en la próxima legislatura del Congreso para tratar de salvarlo. Cuéntenos qué posibilidades reales hay de que este salga adelante, pues, al ser llevado a esta instancia. Yo siempre soy optimista, a pesar de estos golpes tan fuertes que arrugan el alma. Yo creo que todavía hay mucho por hacer para salvar el referendo. Vamos a intentar radicar nuevamente la ley del referendo. Con la claridad meridiana que ya hay, en el sentido de que el Congreso de la República no le puede poner una coma a un texto de referendo, y por supuesto con los certificados que tenemos todos, porque es que la misma Corte señaló que la recolección de las firmas, que la financiación se hizo de acuerdo a la Constitución y la ley. Aquí no hay ningún asunto de fondo, ni ningún asunto grave. Prevaleció la forma sobre el fondo, ¿no? Que eso es una discusión que hay que tener en cuenta en Colombia. Vamos a tratar de salvar el 20 de julio, radicando nuevamente la ley. Si no nos funciona, pues saldremos a buscar nuevamente las firmas. Pero lo que en Colombia va a pasar, ojalá más temprano que tarde, es que algún día vamos a ir a votar en las urnas por los niños. Vamos a decirle sí a la prisión perpetua, sí a los niños, e iniciar el comienzo del fin de una sociedad que no ha sabido respetar ni ha sabido proteger a su bien más preciado, a los niños de este país. Bueno, doctora Gilma Jiménez, contémosle por favor también a la audiencia, pues sabemos que esta es una de las muchas iniciativas iniciadas para defender los derechos de nuestra infancia colombiana. Cuéntenos específicamente cuál es la importancia de este proyecto de ley precisamente para defender los derechos de nuestra infancia. Primero, que va a ser una decisión del pueblo colombiano, no es una imposición de una corte, no es una imposición del Congreso, es una decisión de autorregulación de la sociedad para elevar a los niños a una condición de privilegio, de protección especial, como la misma Constitución señala, derechos prevalentes. Y en segundo lugar, porque es el punto de partida que nos va a permitir no solamente luchar frontalmente contra la impunidad rampante que por décadas ha acompañado la violencia contra los niños, sino iniciar una reingeniería de sociedad para que este país respete y proteja de manera adecuada a su bien más preciado, a los niños de Colombia. Ya para cerrar, cuéntenos también por favor si en este momento la ciudadanía puede hacer algo en favor de este referendo. Hacer mucha fuerza, rezar, rodearnos, apoyarnos, todas las manifestaciones hoy han sido de una profunda generosidad, hay mucha indignación y tranquilidad. Yo lo que le quiero enviar es una voz de aliento y de tranquilidad a los niños, a sus padres, a esos padres maravillosos que cuidan, protegen a sus niños, porque vamos a seguir y vamos a hacer lo que sea necesario hasta lograr en este país la felicidad, la seguridad y el respeto pleno por los derechos de nuestros niños. Bueno, senadora, muchas gracias por esa invitación. A ustedes muy amables por ocuparse del tema. Gracias. Gracias, una muy buena tarde.